Muy buenas secuestres, bienvenidos un día más al canal. Este vídeo ya no sé si lo voy a subir a principio de año o a final de año. Mi intención es que se suba hoy día 31 antes de que acabe el año. Tenía pensadas hacer varios vídeos antes de que acabara el año. Había estado grabando varias cositas antes de acabar el año, pero pues no las terminé de grabar, no las terminé de subir y entonces no he terminado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, simplemente este es un vídeo que hago como recopilación un poco de estos vídeos últimos que a lo mejor no he podido subir para que tengáis pues un poquito más de contenido de estos días atrás. Pero básicamente lo que quiero hablar en el vídeo es pues de propósitos del año que viene, de si he cumplido mis propósitos este año y de cómo ha ido el año en general. Entonces, pues bueno. Primero voy a poner un poco los vídeos estos que os he dicho y después pues vamos a hablar de lo demás. Para que lleváis mucho cuidado porque mucha gente en las hípicas simplemente tiran lo que es pues el fajeto de alfalfa, de heno o de lo que sea que les den a X horas y no lo esparcen ni abren ni nada. Y yo me estoy encontrando muchos plásticos y concretamente estos días me he encontrado como la alfalfa podrida, negra, gris, mohosa, no sé. Entonces, llevar mucho cuidado con qué les dais de comer, controlar mucho, por favor que os revisen estas cosas, porque hay muchos caballos que se pueden morir por cólicos, por problemas de estos, porque la comida está en mal estado. Entonces, revisar, súper importante. Si los tenéis en casa o si se encargáis vosotros de la comida, revisar. Y si no, que lo revisen. Estoy aquí preparándolas. Primero las voy a cepillar y las voy a poner guapas y esas cosas. Y miau. Y después pues haremos la foto. Primero tengo que ponerle Stitch, cariño. Primero tengo que ponerles toda la parafernalia y eso. Pues había pensado que sería una buena idea ponerle, porque había encontrado como estas florecitas así de mentira, que son muy navideñas, y había pensado en ponérselas así en la crin, que está muy guapa. Bueno, pues se lo voy a dejar así, no le voy a poner mucha más porque también le tendré que poner alguna caixa, pero creo que está súper mona. Bueno, pues cena, ya estaría lista. Guapa. Ahora estoy aquí cepillando a Caisita. Y ¿puedes no mirarme con esas orejas, señora? Es que estáis monísimas de la muerte. Bueno, pues Caisa también está. ¿Lista? Y preciosa. Vale, pues voy a intentar dejar el móvil por aquí sujeto porque vamos a hacer las fotos como de ese plano y ha venido mi hermana para ayudarme y ¡ay! Y a ver qué tal salen. Si es que seguramente no se le pega ni el pelo ni la crin, ¿sabes? Qué complicado toro, ¿eh?
Estoy aquí limpiando cacas mientras las yeguas están desayunando. Os voy a enseñar lo que hay de cacas para que veáis el antes y el después. Sí. Mira, tío, parece. ¿Sabes? Como si fueran montañas y detrás el valle con las nubes. Y mira ahí a la derecha, loco. Creo que hay más plantas por ahí. Chula. Chula, va. ¿Cómo juegas, eh? Y que eso, que por ahí hay buenas rutas, tío. Que desde arriba de esa montaña se ve un buen paisaje también, ¿eh? Nosotros. No sé si se puede apreciar la puesta de sol, pero es que es súper, súper roja en la vida real. Desde el móvil veo la pantalla como media amarilla, naranja, pero es como rojo. Y la bruma ha cubierto toda la playa y la ciudad y todo, y se ve espectacular. Porque como justo vivimos encima de nivel del mar, es el rollo más montaña. Y pues aquí estamos volviendo de paseo pie a tierra. Estamos por un terreno que tiene bastante piedras y desniveles extraños y tal. No es un camino muy largo, pero vamos despacito, tranquilamente. Y la verdad es que nosotras vamos bastante más adelante. A pesar de Kaisa ser la que se supone que está aún con el tema de la lesión y encima sensible del tema barefoot,
Que sí que está sensible, pero no está tan sensible como me imaginaba, así que genial. La recuperación y la rehabilitación de momento está siendo bastante buena. Así que estoy muy contenta por eso. No sé si este ya va a ser el último paseo del año que... Yo mañana trabajo a mediodía, así que no sé si saldré tarde o si no me dará tiempo y tal. Así que no sé si hoy será el último día de trabajo antes de que se acabe el año o si mañana podremos hacer algo. De momento tiene pinta de que va a ser mañana nada. O sea, que me va a tocar trabajar y no podría hacer nada con la yegua. Este año la verdad es que ha sido uno de los años más duros. Creo que ha sido el peor año de mi vida. Es verdad que este año ha tenido momentos impresionantes, increíbles y que no cambiaría por nada del mundo. Un año muy duro para mí, un año muy doloroso, un año que no me esperaba que realmente fuera a pasar algo como lo que ha pasado en mi vida. Y yo no he comentado nada por aquí, pero vamos a hablar de ello. Os voy a contar qué es lo que me ha pasado, para que entendáis un poco más mi posición de a lo mejor porque no quiero subir vídeos o porque puede ser que me notéis decaída, etcétera, etcétera, etcétera. El año pasado a mi padre le diagnosticaron un tumor cerebral, un tumor maligno, que venía pues propagado de los pulmones. Al principio nos dijeron que todo podía ir bien, que con el tema de de las quimios y todo eso, todo iría bien. Empezó a tener problemas de salud, no lo contó, y cuando le fue a peor, acabó ingresando en el hospital con una sepsis muy gorda que casi lo matan, de hecho. Entonces, bueno, pues a partir de lo del cáncer y de lo de la sepsis, yo pasé muchísimo tiempo con él ahí en el hospital, porque vimos que iba mejorando poco a poco, y entonces hasta que él no se fuera de ahí, no le dieran el alta y no supiera que estaba bien al 100%, yo no me iba a ir de su lado. Eso fue una temporada en la que no estuve apenas subiendo contenido. Cuando mi padre se recuperó de la sepsis y tal, tenía que volver con el tema de la quimio. Antes de volver al tema de la quimio, pilló COVID, y eso pasó ahora, este año, o sea, en enero, me parece que enero. El día 1 estaba ingresado tomándose las uvas con COVID y hicimos videollamada y todo eso. Que empezó, parecía que empezaba muy bien para ambos. Para él parecía que todo estaba empezando a ir bien, que se iba a recuperar, que bueno, que parecía que todo empezaba a ir bien. Yo estaba bastante mejor, la verdad, entonces pues sí que es verdad que empecé a hacer cositas, y una de esas cositas fue que saqué mi primer libro, mi primera novela, Catrina, que muchos conoceréis. Os lo dejaré por aquí, os dejaré también un enlace de pues de cuando fui a hacer la sesión de fotos o de cuando hicimos la presentación del libro, que por cierto, este año vamos a hacer más presentaciones del libro. Va a estar en varias plataformas para que lo podáis comprar, por si alguno os interesa y os da vergüenza pedírmelo a mí o a mi editor, porque somos los que tenemos el libro, pues estará en otras plataformas online para que lo podáis comprar, o en alguna tienda física también, que ya os diré qué tiendas son. El tema del libro, la verdad es que es algo que he dejado muy aparte, porque a raíz de hacer la última presentación, que la hice en Madrid, a la semana me dijeron que mi padre se iba a morir. Pero que te digan que tu padre se va a morir no es un tema fácil para nada, para nada. Y también sin haber recibido ningún tipo de ayuda de nada, ni ayuda psicológica, ni nada. Entonces, eso ha sido un golpe muy duro para mí. Mi padre, o sea, desde que nos dieron la noticia esa, que me la dieron poco después, unas semanas después, ya os digo, de mi última presentación del libro, unas semanas después me dijeron que mi padre iba a fallecer, que era cuestión de tiempo, o sea, de días o semanas o meses, pero era más días que meses, porque estaba perdiendo toda capacidad. O sea, la última vez que lo vi bien, que ya había salido del hospital de la rehabilitación y que estaba con el tema de la quimio, mi padre era una persona súper lúcida, era capaz de moverse por sí mismo, hacer cosas por sí mismo. Mi padre ha sido una persona deportiva, deportista, se ha cuidado, ha hecho todo lo que ha querido y se ha ido muy joven, para mi parecer. Entonces, yo he estado ese tiempo en el que me dijeron que mi padre se iba a ir, he estado yendo
cada semana a verlo, porque yo estaba viviendo a 6 horas de donde estaba él y estaba trabajando. Entonces, los días que no trabajaba, pues me iba con él y así. Hasta que falleció, y han pasado literalmente 5 meses. Y la verdad es que es algo muy difícil para mí, muy duro para mí. Era algo que tampoco quería contar así sin más, por aquí, en plan, no, es que se ha muerto mi padre y no estoy bien. A ver, hago este vídeo para decir que eso, que yo he tenido una pérdida muy gorda que me ha afectado en muchos aspectos de mi vida, que a día de hoy yo sigo estando mal, porque esto es algo que no voy a superar en mucho tiempo y creo que nunca se puede superar algo así. Es algo muy duro y que espero que si hay alguien que esté pasando por algo parecido, le mando toda la fuerza y el amor del mundo. O que incluso si queréis hablar conmigo o lo que sea, pues bueno, he estado en una situación así, así que supongo que aunque no pueda hacer mucho, igual podré intentar haceros sentir comprendidos de alguna manera. Entonces, tampoco quiero explayarme mucho más con este tema. Cosas buenas que quiero destacar, para que no todo sea malo, pues obviamente el habernos mudado a un sitio súper diferente al que estábamos. Antes estábamos viviendo en un piso muy pequeño, en un pueblo muy frío. Estábamos en Cataluña, mi Cataluña no es que me encante. Y hemos venido a vivir a un chalet, a un sitio con terreno, a un sitio grande, a un sitio en el que se está súper bien. O sea, la temperatura de Alicante es una temperatura maravillosa y a mí me encanta. O sea, aquí hace calor en verano, pero es un calor súper soportable, y en invierno es muy raro que haga frío. O sea, a mí me veis con sudadera, pero porque estoy en la sombra, es tempranete y no hace calor, pero yo me pongo al sol y no puedo estar con la sudadera porque es que me asfixio. Así que bueno, punto positivo el habernos mudado aquí, el esperar que todo vaya bien aquí y que estemos mucho tiempo en esta casa. Estoy muy agradecida también a que el propietario me deje tener caballos en casa. Obviamente por eso tengo aquí a las yeguas, y eso también es un punto súper a favor, porque yo vivir con mis caballos era un sueño que he tenido desde pequeña, el vivir en una casa con no solo un caballo, sino más de un caballo. Ya el hecho de tener un caballo para mí era un sueño, pero el poder tener 2 caballos es otro sueño más. Ahora estoy encantada teniendo a las 2 en casa. Espero que estén toda la vida conmigo. Yo voy a hacer todo lo que sea para que puedan estar conmigo siempre y darles una vida lo más plena posible, como he hecho con Sena, pues ahora me gustaría hacerlo con Kaisa. Tal vez aquí en casa no tienen las mejores condiciones, porque podrían tener más terreno para estar suelta, podrían tener más terreno con comida para comer, pero yo dentro de lo que cabe, pues como les he cambiado el tema de la alimentación, que ahora no solo comen 3 veces al día, comen más y todo eso, no tienen tanta ansia de comer, no buscan la comida constantemente. Entonces eso, por ese lado estoy contenta también. Dentro de lo que cabe intento gestionar la calidad de vida de mis yeguas lo mejor posible. Ellas están estupendas, así que de momento no me quejo. Yo solo espero que el año acabe así, tranquilamente, empiece tranquilo y termine pues mejor de lo que ha ido este año tan horrible y asqueroso para mí, que como he dicho, ha traído cosas buenas, pero ha traído lo peor. Entonces, pues eso, no puedo hablar muy bien de este año. Por lo único bien que puedo hablar realmente es eso, pues sí, obviamente he cumplido uno de mis sueños, que era publicar el libro, otro de mis sueños, que era venirme a vivir aquí, y otro de mis sueños, que era tener otro caballo. Está ayudando mucho el tener a las yeguas, me está ayudando a yo tener una pequeña rutina, al levantarme y al hacer cosas y al vivir por ellas, pero me cuesta muchas veces mucho, pues a lo mejor tengo que trabajarlas y hay días que no tengo fuerzas o no tengo ganas, y en fin, yo espero que todas estas cosas cambien ahora para 2022. Lo único que quiero realmente es salud para mí, para los míos, para mis animales, para mi pareja, para mis amigos, para mi madre, para mi familia, etcétera. No pido realmente nada más. Si pasan cosas bonitas más adelante,
bienvenidas sean. Para este 2022 me gustaría pues mejorar todo con Kaisa y con Sena, que Kaisa se termine de recuperar de la lesión que tiene, que Sena y yo tengamos mucho mejor vínculo del que tenemos, que trabajemos súper bien, que ella acabe de muscular súper bien y que nos entendamos a la hora de montar y de todo, que últimamente está mejorando mucho en todo, pero aún faltan muchas cosas y es mucho tiempo y poco a poco pues ir haciendo todo. Y bueno, que vivan felices y contentas. Dinero del cielo, porque a pesar de tener el trabajo estaría bien que el dinero saliera de las plantas y esas cosas. Pues así acabamos el año. Bueno, espero que vosotros hayáis terminado bien el año y lo empecéis mejor de lo que lo termináis. Y pues eso, pues a ver cuándo sigo subiendo vídeos, qué tipo de vídeos subiré. Me gustaría cambiar un poco las cosas del canal. Me voy a cambiar el nombre, como veréis próximamente, si es que no lo estoy viendo ahora. Y ya iremos hablando. Así que nada, feliz año, felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo.